Más o menos nos habíamos quedado con este código el último día. Puede que lo de función privada sea algo distinto, pero bueno. Ahora lo muestro por si el otro día no se vio suficientemente claro cómo estaba organizado. Era así. Aquí metíamos las globales. Aquí metíamos el control del programa y aquí metíamos las funciones con sus historias. Bien, vamos a ver un condicional. Vamos a ver el if. Vamos a ver. Entonces, si 1 es menor de 10. Entonces, correcto. Y si no, falso, no falso. Vamos a guardar, control S, vamos a limpiar, vamos a ejecutar. Como vimos en el código del otro día, bueno, estas variables no las estamos usando ahora, o sea que las podríamos comentar o borrar directamente para que no gasten recursos del sistema. Ok, voy a dejar el comentario de que aquí más las antes aquí ejecutamos, controlamos la ejecución de nuestros programas, que los programas son la función, y aquí nos ha hecho esto. Vale, error de código no hay porque no sale nada en rojo. Entonces vamos a ver aquí en la salida de datos de room que nos ha dado, las que ya terminó, verdad, system.out, correcto. Vale, 1 es menor a 10, pues sí, por eso nos da correcto. Si pusiéramos 11, vamos a control S para salvar, vamos a cerrar room. Vamos a limpiar, por Dios, que si no te vuelves loco. Y vamos a ver. Y ya ves lo fácil que es hacer un condicional. Vamos a ver, aquí esta vez nos tendría que dar falso. Vale, perfecto. ¿Ha funcionado? Sí, funcionado perfecto. Este código no está ordenado, ya habría que meterlo así. Bueno, ya. Que quede bonito, que quede ordenado, porque así es más fácil luego de leer. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ya hemos visto los condicionales. Vamos a hacer un for, y el for pues es muy parecido. Entonces, en el for ponemos
¿Qué variable vamos a usar para el conteo? La i de iteración. Vamos a meterlo. Y vamos a decir de 1 a 10. Esto ahora lo explico. Y aquí ponemos println y me imprimes la variable i. Vale. Entonces, ¿qué hemos hecho aquí? Esto es mejor casi leerlo al revés. Vamos a decirle. Del 1 al 10 lo metes en i. Y aquí me lo imprimes. O sea, cuéntame del 1 al 10 y el resultado lo metes en i. Esta es una forma curiosa de declarar y asignar una variable por medio de int. ¿Vale? ¿Y qué tipo es? Es un tipo entero. ¿Qué quiere decir esto? Que si luego esto lo queremos mandar a algún objeto, como un testView o algo así, lo más seguro es que haya que convertirlo a string. Pero eso ya es otro. Vamos a ver si esto funciona. Quitamos la pantalla. Salvamos con control S y rerun. No hay ninguna marca roja, así que error de sintaxis no hay. Y exacto, como ya lo hemos visto por ahí, nos está dando, está contando del 1 al 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Como en el barrio se usa muy bueno. Vale, pues ya hemos visto el for y ya hemos visto el condicional. For sirve para recorrer la estructura de datos. Por ejemplo, arrays, slide, si es que este lenguaje tiene slide, no lo sé, supongo que sí. Y bueno, aquí ya hemos visto pues los condicionales y los for para recorrer estructuras de datos. Entonces, vamos a comentarlo porque no me quiero liar luego con el código. Un poquito organizado. Y no vamos a llamar a run para que no nos dé ningún caso, y te lo comentamos también. ¿Y qué más? Pues, vamos a ver. Nos vamos a ir a activityMain.xml. ¿Por qué? Porque vamos a meter un objeto y vamos a pasar datos de ese objeto a otro objeto usando un evento. ¿Vale? Entonces, nos vamos. Vale, lo tenemos aquí. Aquí tenemos este test view. Ya veis que lo que sale a la derecha es el entorno gráfico y a la izquierda es su código. Para modificarlo, con modificarlo en el entorno gráfico va de sobra. ¿Vale? Lo digo porque es más cómodo que andar sabiéndose todo esto de memoria. ¿Por qué las dos cosas? Pues porque a veces no refresca bien el entorno gráfico y no se guarda en el código. Así, como está ahora mismo en Split, puedes ver que lo que modifiques en un lado se modifica en el otro y te asegurar de que está haciéndose correctamente. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a meter un objeto, una caja de texto donde nos va a permitir meter texto, luego pulsar el botón y que eso se escriba aquí en nuestro test view. Vamos a meter la caja de texto, nos vamos a paleta. Aquí
Nos vamos a texto, texto plano. Lo colocamos. Vamos a cerrar lo de los objetos, ocultarlo. Y vamos a abrir los atributos a la derecha para ver los atributos de los objetos. ¿Vale? Lo importante de los atributos, lo más importante, porque luego va a ser llamado desde el código, es el ID. Esto, el ID, ¿eh? Aquí igual, este ID lo vamos a cambiar porque es demasiado largo y a mí me vuelve loco. Lo vamos a llamar text. Ya está. Vamos a intro. Ya veis que lo ha guardado aquí, lo ha cambiado, ¿eh? Este ID es este ID. Bien, veis que sale aquí en el name en negro, ¿verdad? Porque ya hay un dato introducido. Yo no quiero que haya datos introducidos, entonces lo borro. El texto, el text, lo borro. Propiedad text de este objeto. Me voy aquí arriba, a hint, y ahí te voy a poner para qué sirve este cajón o qué quiero que hagan en este cajón, que es escribe pam pam pam. Entro. Ya veis que ha cambiado aquí, ¿eh? Ya que, ¿eh? Porque ahora sale en gris. Muy bien. ¿Qué más? Vamos a colocar los constraints. Esto sirve para que se guarde en porcentaje unos objetos con otros, aunque la pantalla cambie, para que se vea en porcentaje igual en un móvil que en una tablet. ¿Vale? Ya está colocado. No voy a meter el de abajo del todo. Simplemente voy a meter esos tres. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, ya tenemos nuestra caja de texto donde meter los datos. Ahora, vamos a escribir aquí. Después vamos a pulsar. Y lo que hemos escrito va a venir aquí. Va a pasar datos de un objeto a otro. Vale. Bueno, vamos al código, a mainActivity.tk. ¿Y aquí qué hacemos? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es, aquí donde controlamos el código, le pongo aquí va mi código, aquí va mi control de código, y llamábamos a esta función que está comentada, pues vamos a sentarla y vamos a ponerlo aquí. ¿Qué vamos a poner aquí? Vamos a llamar al evento del botón. O sea, que cada vez que se pulse el botón, se pase datos de un objeto al otro. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Tenemos que decir qué objeto es. Es el... No sé si sea botón o botón. A ver cómo viene en el ID. Button, vale. Button punto, ¿qué es lo que quiero hacer? Configurarlo, entonces set en inglés, set, ¿y qué quiero hacer? On click listen. O sea, la escucha. Vamos a ver el primero. No sé si es el primero o el segundo. Vamos a poner. Sí, este es.
Ahí lo tenemos. Entonces, lo que escribas dentro de este buto, de este clip, es lo que va a ocurrir. Entonces, lo que quiero es que pasen datos de un objeto al otro, de la caja de texto al otro. Entonces, como en programación, todo se hace viéndolo al contrario, pues yo quiero meter del objeto texto y la propiedad text, lo quiero mandar a el objeto test view y en concreto a su propiedad test. Vamos a ver, he puesto bien porque a ver. Esta es que no tendría que ser así, tendría que ser su propiedad. Vaya mierda. A ver si lo he puesto mal. A ver cómo se llama. Se llama. Es, lo que tiene esto es que, como Android está basado en Unix, en ese tipo de sistemas, es sensible a las mayúsculas y a las minúsculas. Tienes que tener cuidado con eso. Y aquí, fíjate, estaba poniéndolo así y lo estaba poniendo no, porque la primera era en minúscula. Esto de la mayúscula y la minúscula hay que tener cuidado porque te jode la vida. La historia, ya ves que es muy sencillo. Esto es un evento. Si lo pulsas, te hace lo que hay dentro. Y ya está. Vamos a verlo. Venga, vale. Control S, vamos a salvarlo. Vamos a limpiar esto. Vamos a ejecutarlo. Vamos a ver si termina de lanzarse. Hay una actualización ahora. Cuando termine el vídeo le voy a actualizar porque si no, se va a estar ahí tocando las narices todo el rato. Conectando al dispositivo. Instalando, ya lo tengo. Vale. Veis que aquí arriba pone Hello World. Vale, pues ahora vamos a escribir aquí algo. Vamos a poner Hola Mundo. Le damos al botón. ¿Habéis visto qué fácil es un evento? Con el botón. Super chin pum. Vamos. Esto es más fácil que la tabla del 1. Bueno, pues otro día ya vemos cómo hace el cambio de tipo de datos y eso con el entorno gráfico. Venga, bye 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 bye.